La verdad que tanto las lesiones, como os decía, esta pretemporada, como las enfermedades nos están matando, porque aparte de lo de Pepe, que bueno, vamos a ver cómo llega, pues por ejemplo Adam no va a poder entrenar hoy por un virus estomacal, igual que Miki, que ha estado fatal, y Artén. La verdad que nos asolan, ¿no?, la mala suerte en forma de lesiones y enfermedades, ¿no? Y esto es lo peor que nos ha pasado. Vamos a ver cuántos estamos mañana, no lo sé. Bueno, pues Miki, Artén y Adán, sí. Adán está en el hospital hoy. Pues sí, no es el más halagüeño. La verdad que hemos tenido muy, muy mala suerte con esto, ¿no? Y ya no solo es que lleguen mermados o que no puedan jugar, es que no puedes preparar los partidos, ¿no?, en las condiciones ideales. No, no, yo creo que Artén y Miki van a estar. Espero que llevan 2 días mal, pero bueno, no les ha afectado tanto. Eso espero, han entrado mermados, pero por lo menos han podido entrenar. Pero Adán no. A ver cómo está mañana. Bueno, si está, pero evidentemente está más mermado que sus compañeros, ¿no? No, evidentemente, claro. Sí, además que es un jugador muy, muy sufrido, muy trabajador y aguanta, o sea que tiene que estar realmente mal para irse al médico, ¿no?, y al hospital. ¿Y Nacho? Sí, Nacho es duda al 99%. Lo más probable es que, bueno, no va a poder jugar, prácticamente seguro. No, más lento de lo que pensabais, porque parece una contusión, un golpe. Sí, una contusión que degeneró en una rotura de fibras muy potente, ¿no? Que hasta que no baja la inflamación no lo ves, y bueno, pues son los plazos que tiene. Pues como condiciona todo. Sí, condiciona todo, sí, lo cierto es que sí, pero bueno, tendremos que afrontar el partido con los que estemos y en el estado que estemos, ¿no? Pero está claro que bueno, hablábamos de un principio de temporada muy cargado de partidos y tal, lo peor que te puede pasar es lo que nos está pasando, ¿no? Y realmente es que no sé a quién echarle la culpa, que no sean los malos hados o la mala suerte, ¿no? Las enfermedades y los virus y los golpes que degeneran roturas, bueno, pues hay muchos que se quejan de las lesiones y estas cosas, pero bueno, yo creo que este año nos ha tocado la palma a nosotros. ¿Para recibir al rival de la partida? Sí, sí, pero bueno, vamos a ver si somos capaces, si llegamos bien, estamos mejor y con el apoyo de la gente y jugando en casa, pues somos capaces de batir a un rival que ya de por sí es muy peligroso, ¿no? Un rival que durante el verano parece que tardaba, ¿no?, en darle forma definitiva al equipo, pero que ya hemos visto, por ejemplo, en la Supercopa, que ha sido Baskonia con mayúsculas. Sí, yo creo que estamos hablando de un equipo que el año pasado ha jugado la Final Four y ha estado una canasta, como bien sabéis, de jugar la final, ¿no?, que ha hecho una temporada enorme. Es un equipo que ha cambiado de entrenador, que ha cambiado de filosofía, que ha cambiado de jugadores, pero yo creo que se ha reforzado de una forma increíble, con muy buenos jugadores, y que va a ser otro de los grandes que esté ahí, ¿no? Ya desde nada ya se ve la mano de Sito en su forma de jugar, en su forma de moverse en la pista, y van a ser un equipo muy peligroso. ¿Qué cambia ahora bajo la batuta de Sito? Bueno, bueno, pues primero cambian los jugadores que interpretan la partitura, ¿no? Pues a los James y Adams han venido, bueno, pues otros jugadores, como es Bobois, como es Larkin, Rafa también. Otros jugadores en el perímetro diferentes, la llegada de Bargnani, ¿no?, un número uno de NBA, de Boyman, que ha hecho una gran campaña en Fráport. Entonces, a estos jugadores lo que hay que añadir es el estilo de juego de Sito, que tiene un estilo de juego muy particular y muy reconocible, tanto en Guipúzcoa como en estos años en Bilbao, y bueno, que lo está intentando aplicar, yo creo que muy bien en Baskonia. ¿Qué hacen especialmente bien, si les saben bien las cosas? Pues un equipo que maneja muy bien los ritmos de juego, que maneja muy bien cuándo correr, cuándo parar, cómo jugar los últimos 14 segundos de las posesiones, que tienen muchas acciones de trucos aclarados, puertas atrás, aparte de lo que generan
con el pick and roll, sayas bloqueadas, el juego sin balón cuando pasan dentro, bueno, todas estas cosas que los equipos de 7 hacen también. Hay una máxima que suele decir que estos equipos grandes casi mejor coger los aprendices y proceso de construcción. Sí. Estoy seguro que si dentro de no sé, 3 meses o 4, cuando volvamos a jugar contra ellos, cuando toque. Bueno, hay una máxima que dice que ahora que vienen de jugar el partido de Euroliga, que vienen cansados, mejor, ¿no? Que los cojáis ahora y tal. Bueno, el calendario es el calendario, hay que jugar cuando toca y pues ahora tiene que ser el mejor momento para nosotros para jugar contra Baskonia, porque es cuando nos toca. Hombre, claro, están Vlasic, Hanga, los que hemos ya comentado, ¿no? El Vasco es un equipo largo, Tilly, que siempre juega increíble contra nosotros. Entonces, es un equipo largo con muy buenos jugadores y yo creo que, bueno, y por lo que decía su entrenador y por lo que hemos visto, ¿no? Porque Barniani prácticamente hasta el último día contra Guaros en el amistoso no ha jugado. No había jugado, bueno, pues necesitará más tiempo, pero es que es un jugador que ha jugado cerca de 600 partidos en NBA, pero con unos promedios por encima de los 15 o 17 puntos en Toronto, ¿no? Y es decir, es que es un jugador de primer nivel, cuando esté bien, pues lógicamente es un cañón. Hablabas de Larkin y de Uruguay. ¿Esa diferencia que tienen física con respecto a los pequeños nuestros puede ser una de las claves? Sí, hombre, yo creo que ellos son físicamente muy potentes contra nosotros y prácticamente contra cualquiera, ¿no? Porque Hanga es un alero demoledor, tenga a quien tenga enfrente, ¿no? Larkin, si hablamos de la experiencia NBA de Barniani, pues Larkin es otro jugador con muchísima experiencia NBA, muy potente también. Entonces ya, yo creo que ya no solo es la comparación con nosotros, sino que ellos destacan por esa calidad física, ¿no? Entonces, pues lógicamente también es un hándicap porque son muy potentes en ese aspecto estos jugadores que has nombrado, pero seguro que entre todos, ¿no? Pues seremos capaces de defenderlos. Hablamos de las cualidades de todo Baskonia que agarras, pero ¿qué obradoiro puede esperar a la afección de partido para ti? Bueno, no só que desexamos, que sempre falamos, ser un equipo honrado no esforzo e traballar arreo, porque sabemos que sen esa máxima vai a ser moi, moi difícil que o saquemos adiante. E logo, ofensivamente, pues, tamén pensamos que somos un equipo difícil de defender por os demais e temos que aproveitar tamén as nosas avantaxes que as temos. Eso é o que intentaremos buscar. Pero sempre partindo desa premisa do traballo colectivo, da honradez e do esforzo por enriba de todo. Poncho, como el otro día lo hablaba con uno de tus jugadores, con Pepe, como entrenador nacional, siempre salen un poco los números antes de que empiece la liga. ¿Qué te dice ese dato, ¿no? De que cada vez hay menos jugadores españoles en la liga. Bueno, hay. ¿Puede cambiar o como el actual modelo es imposible? Yo no creo que tenga la culpa el modelo, ¿no? Esto es fruto de una reflexión más. Más pausada, ¿no? que la que yo te puedo hacer ahora en un minuto. Lo que es evidente es que los jugadores jóvenes los hay porque nuestras selecciones triunfan en los campeonatos, pero lógicamente la exigencia de las ligas hace que algunos puedan llegar y otros no. Estamos hablando de que ahora mismo pues es obligatorio tener un número de cupos determinados. Los cupos pueden ser jugadores nacidos fuera, como es el caso de Diop o de Sengheila, ¿no? En el caso de Baskonia, porque es el que tenemos ahora, ¿no? Pero podríamos hablar de Luka Doncic u otros que están por ahí, ¿no? Pero yo creo y espero que en el futuro pues se llegue a otro tipo de reglamentación donde podamos hacer, por ejemplo, como en Alemania, tener 6 cupos y 6 jugadores de cualquier nacionalidad. Porque de cara al jugador español ganaríamos un cupo más por plantilla
Y yo creo que de cara al jugador español le da igual que el que juegue sea un polaco que un americano, ¿no? Y yo creo que esa debe ser la pelea por la que debemos estar, porque así tendremos algún jugador más. Y respecto a lo que a nosotros nos toca, ahora también voy a ser un poco ventajista, nosotros somos de los que más españoles tenemos, ¿no? Tenemos muchos españoles y jóvenes también. ¿Vais a cambiar de banquillo? No. No, es nuestro banquillo, es ese, ha sido ese y no lo vamos a cambiar. No tiene mucho que ver con la superstición, pero es nuestro banquillo. Es como si me dices, vamos a cambiar de vestuario, ¿no? Si tuviéramos que hacerlo, lo haría, pero hay sitios que nos pertenecen. Nuestro banquillo es nuestro banquillo. Que tengamos que cambiar el orden del ataque o de la defensa, bueno, ya nos acostumbraremos a eso. La verdad que me imagino que a lo mejor otros harán análisis muy sesudos respecto a eso. Se me va a hacer un poquito raro a lo mejor el primer día, pero bah, no me preocupa demasiado.